con Alicia Ortega. Esta noche en el informe. Estamos codificando y es a dedo limpio. Un proceso tedioso que debía ser automatizado. Que hay que enumerar cada tubo. Si hubiera un proceso automatizado, no tuviera que darle número manualmente. Un personal agotado y miles de pruebas por procesar. Nosotros estamos trabajando. Y ya vamos a estar al día. Oh, pero al momento, al poco rato, llegan 3.000 muestras. El informe entra al Laboratorio Nacional, donde llegan muestras de todo el país, al tiempo que la población espera respuestas. Además, Isaías deja destrucción y damnificados tras provocar inundaciones a su paso por el territorio nacional. Esto y mucho más esta noche. Quédese con nosotros. Este es El Informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches. Como si no fuera poco lo que vive el país por la pandemia del COVID-19, Isaías pasó por nuestro territorio nacional dejando devastación para muchos que quedaron sin hogar y sin enseres tras la crecida de ríos y cañadas que arrasaron con todo a su paso. Ya el presidente electo Luis Abinader ha prometido en Atomayor la construcción de viviendas, mientras que las autoridades sanitarias intentan mantener una vigilancia epidemiológica para evitar nuevos contagios en medio de la tragedia que también afectó a la provincia de Duarte. Inundaciones, desplazamientos y cuantiosas pérdidas materiales, además de dos muertes. Una tragedia en medio de la pandemia es lo que vivieron más de 5.000 personas tras el paso de Isaías. Eso estaba demasiado fuerte, tuvieron que sacar a la gente en palita, los de atrás, todo el mundo por aquí. Con un sabor amargo, Ana Cristina Mercedes recuerda lo que vivió en horas de la madrugada, cuando las aguas del río Magua se llevaron todo a su paso en Atomayor. Y el agua de allá atrás venía acabando y acababa y se tumbaba todos los tratos y toda la cama, todo. Y tenían que estar sacando a la gente en palitos. Todo se mojó, los colchones, pero estamos echando agua. Nelsy Natividad, hija de Ana Cristina, secaba lo que pudo recuperar. Tenemos una caña de aquel lado que penetró, tenemos el río allá abajo, entonces cuando eso se mezcla y sube, todo eso se vuelve un desastre. Todo lo que no se fue, se quedó ahí, lo que no, ya tú sabes, se ha bañado muchísimas cosas. Yamina Vázquez vive a pocos metros en el mismo barrio llamado Gualey. Todo se mojó. Los cines, la casa se tapó totalmente, que estamos devastados. Junto a sus dos hijos, esposo y hermana, tuvieron que buscar refugio en horas de la madrugada. Ya cuando vimos la que empeoró, claro que tuvimos que salir, claro que sí, porque no nos íbamos a dejar ahogar, que se ahoguen las cosas materiales, no la vida personal, y ya tú sabes. Un gobierno responsable. Narran que la historia de este río se repite constantemente. Siempre que viene un ciclón, una tormenta, sucede lo mismo. Ya sucedió lo mismo con el ciclón María. De hecho, muchas personas han perdido todas sus pertenencias, todo. Que si no penetra una palita por aquí y saca a la persona, todo se ahoga. Así lucían horas antes las calles de los barrios más afectados de la provincia. Esto es un desastre, Gualey se acabó entero. Se acabó con todo el palo. En el sector La Javilla, los moradores trataban de asolear la mañana de este viernes lo poco que les quedó. Las casas que se fueron enteras, que se llevaron los trastes, todo se perdió. Que la zona vulnerable de Gualey en Los Cocos, La Marvina, Ondina, Villa Ortega, La Franja, el centro de la ciudad, el barrio Puerto Rico, Plata Bella, fueron completamente inundados. El encargado de la defensa civil de la zona aseguró que a pesar del historial del río, los moradores no quisieron abandonar sus viviendas. Nosotros con 32 albergues preparados en lo que es el municipio cabecera, conjuntamente con la gobernación provincial, con todo lo que era la logística,
No pudimos tener personas en los albergues. Y aquí amanecimos nosotros tres. Así a la intemperie, frente a su casa destruida, amaneció Cruz Carrasco junto a sus hijos. Digo, no salimos de una vez porque entonces yo me atuve a de que no iba a subir por aquí y me fui a rescatar los otros hijos míos. Cuando vengo de allá para acá ya no me dio tiempo, lo único que me dio tiempo fue sacar la nevera y la lavadora. Igualmente amanecían los moradores del barrio Azul este viernes en la provincia de Duarte. En la noche ya estaba así subiéndose allí arriba y después ahí al amanecer como a las 4, ahí comenzó. María Enelcida Damián, de 64 años, habla del río Jaya. Su casa fue una de las que Isaías embistió en la madrugada cuando se desbordó. Y yo boté todas las ropas, las que estaban aquí, porque ella... Ah, mira. El cuadro de Jesús colgado en una de las paredes muestra hasta dónde llegó el agua del río. Pasa 2 años y 3 y 4, pero cuando viene, agarra uno de sorpresa. Porque es que no viene, no es un chin de agua, es agua hasta arriba. Salimos para afuera, para allá, y no todavía nos metimos a la escuela y nos pusieron sacar para afuera. Su vecino, Mariano Jiménez, dice no pegó un ojo desde las 3 de la mañana cuando sintió el río. Encaramamos ahí la camita para ahí, gente, la pudimos encaramar ahí la cosita y las otras cositas se las llevo para ahí el río. A Mariano, quien se dedica a la recolecta y venta de botellas en la calle, el afluente solo le dejó basura y lodo. Como de las 3:30 de la mañana estoy yo aquí metido y me duele la cintura ya, estoy cansado. Desde muy temprano, cuando yo vi que estaba lloviendo mucho, yo sabía la situación que se venía a venir. Vladimir Rodríguez ayudaba a su amigo a limpiar lo poco que le quedó. Eso pasó en la madrugada. Gracias a Dios que se percataron, gracias a Dios, aunque no pudimos saber muchas cosas, pero gracias a Dios que no pasó nada lamentable. Y cada rato usted que río se mete y no deja todo, uno lo pierde, todo uno sin nada, así quedó en la calle. Cuando llueve mucho para allá, para la cabecilla, que todos los ríos le desembocan, a veces el río puede venir así, suave, y de repente coge mucha agua, y como sube rápido, puede bajar rápido también. O sea, no han hecho nada, y eso se ha quedado, nada más que lo vamos a sacar, y lo vamos a sacar, y nunca. Y el río todos los días haciendo lo mismo. Casi 6.000 evacuados, más de 1.100 viviendas afectadas, 49 comunidades incomunicadas y 77 acueductos con daños. Fueron las consecuencias del paso de Isaías, según el Centro de Operaciones de Emergencias. Esto sin contar los casi 300.000 clientes que quedaron sin energía eléctrica. Ahora mismo acabó con todo, llevó todo ahí, quedó en la calle, pero nada. Dios no da nada que usted no lo pueda recibir. El Ministerio de Defensa dijo estarían entregando un levantamiento de las pérdidas de los afectados para que el Plan Social se haga cargo de restituir algunos enseres. Cuando regresemos, los llevamos al Laboratorio Nacional, donde miles de pruebas esperan ser procesadas en medio de un trabajo tedioso que conlleva horas de trabajo manual. ¿Qué técnica iniciaron hace semana y media que pudiera ser contraproducente? Continúa con el informe.